Largaron la décima carrera clásico sprint Copa y Epicenter. Salen juntos, trata de hacer la delantera. El 1B, Sub Spider, estirar tres cuartos cuerpo, lo sigue Open Fan. Medio cuerpo corre Sabki, a la cabeza adentro. Tómbolo, tres cuartos cuerpo de Elliot Ness, a la cabeza por dentro. Café Lunero, medio cuerpo entre ambos, viene corto el 4. Palafox, al pescuezo está ubicado. El 10, Estruendo, tres cuartos de cuerpo abierto. Arcángel, medio cuerpo por dentro, viene corriendo el número 8. Nahuel, tres cuartos cuerpo, Panduro H, cuerpo y cuarto abierta. Larisa, comienzan a volcar el codo los de la décima. Ya están en la recta final, 500 metros para el disco. Adelante, sube Spider, tres cuartos cuerpo, lo sigue Open Fan. En el medio viene corriendo el competidor número 4, Palafox, abierto está ubicado el competidor número 10, Estruendo por fuera, el Leonés adentro, viene corriendo Café Lunero en los últimos 300 metros. Adelante, corre el 4, Palafox, tres cuartos de cuerpo, lo sigue por fuera Estruendo, abierta, viene Larisa, en el medio corre el Leonés en los últimos 150, varios participantes pelean por fuera, Larisa a la cabeza, lo sigue el competidor, el Leonés en los últimos 30 metros, pasó de largo por fuera el 7, Larisa gana el sprint y cruzaron el disco. Felices porque obviamente en los papeles uno veía la carrera y había que luchar contra los machos, Antonio. Sin ninguna duda. Francamente que en primer lugar tengo que mencionar al gran responsable de todo esto, que es Ramón Peralta. Él fue desde el vamos el de la idea de anotar a campeones y a pesar de lo riguroso que salió la competencia, insistió en correrla contra la opinión mía. Lo tengo que decir gráficamente porque era así. Yo pensaba que era una carrera demasiado exigente para ella, que de pronto teníamos un clásico la próxima semana con mejores posibilidades. Pero él juzgaba de que andaba tan bien la yegua que era prudente correr esta. Y bueno, la razón la tenía, ¿no? La razón la tenía, sin duda, el entrenador, pero sobre todo observando también lo que se da en la carrera. La yegua que estaba a 10 puntos y el trámite que también facilita que ella por fuera logre la victoria. Sin duda, sin duda. Sabíamos eso sí, que el trámite le podía resultar favorable, pero, insisto, francamente, me entendía que la competencia era demasiado rigurosa. Bueno, Mary, las mujeres tenemos otra intuición respecto a esto, ¿no? Bueno, lo más importante es dedicarle todo el estudio de Peralta, todo lo que han puesto, y nos sentimos muy contentos con eso. Y todo lo demás ya lo dijo Antonio, era una carrera difícil,
Y uno siempre tiene fe. Ella le tenía fe. Ella le tenía fe y Laura también, por lo que tengo entendido. Bueno, entonces para ella que anda por allí, que también está acompañando, el saludo. Felicitaciones a los dos. Muchas gracias a ti, Fer.